Y me puse a rezar, a ver si Dios me escuchaba, porque yo necesitaba a alguien para conversar. Y después de rezar tanto, sentí una voz que me dijo: el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Calmé mis emociones y le dije al Creador: ¿por qué hiciste el amor con mentiras y traiciones? ¿Por qué hiciste tantos pobres? ¿Por qué mueren tanta gente? ¿Por qué juez suelta al culpable y condena al inocente? ¿Por qué hiciste tanta guerra y tanta desigualdad? ¿Por qué marca una bandera cada nacionalidad? ¿Por qué existe una frontera que no se pueden cruzar? ¿Por qué hay curas en la iglesia que no dicen la verdad? A veces pienso que no existe. Dime dónde estabas tú en los momentos que yo me sentía triste. Cuando te necesité, tú nunca apareciste. Está dando vueltas al revés este mundo que tú hiciste. Entonces Dios me contestó: hijo mío, yo te he cuidado, pero tú eres el culpable de todo lo que te ha pasado. Aunque tú no lo creas, desde arriba yo te he mirado y te he perdonado tus errores y todos tus pecados. Yo creé este mundo perfecto, igual que el paraíso donde no hay vivos ni muertos, pero me lo han destruido, una basura me lo han vuelto. Y han creído en el diablo, no en el dueño de los cielos. Yo creé esta tierra y después te creí a ti. Te di una esposa y unos hijos que te hacen muy feliz. Como nunca te he pedido nada por lo que te di, tienes que creer en mí.